Buenas tardes, mis queridos suscriptores de Lucy Henry SB. Para las personas que están pidiendo conocer un poco a Ruth de su pasado, hoy vamos a decir las cosas que ella tiene que decir y contar a la gente que tanto la critica, ¿verdad? Para que vean que la persona a quien critica también tiene una vida bien sufrida. Bueno, es lo que a mí me han contado muchas personas que la conocen, que están allá en Estados Unidos y la conocen a ella, la vida real que vivió con el Trilín. Sí, paso para mi querido canal de Lucy Henry. Le doy gracias por haberme enviado a este video que voy a hacer. Sí, yo también, Trilín. Yo llegué a los 20 años con él y ahora tenía 25 años de estar con él. Él es una vida que nunca, de ahí lo único que solo me fue a traer al hospital. Pero de ahí al hospital solo yo hacía la comida. Yo me levantaba así en la dieta, yo me levantaba a hacer la comida. Despacito me levantaba a hacer lavar la ropa. Me levantaba yo hacia el despacho, me levantaba hacia mi atolito. Ya el rollo la traiga mi madre. Ella como le había dado una enfermedad de Parkinson, ella despacito me hacía el atolito. Le hacía el atolito y yo le decía, no mamá, no me lo haga, yo me lo voy a hacer. No hija, me decía, estás enferma, me decía, te lo voy a hacer, me decía. Yo tengo el presentimiento que de mi madre, ella me ayudó hasta que yo tuve mis hijos, porque él solo me iba a traer, solo una vez que el esposo de mi cuñada me fue a traer al hospital. Me fue a traer al hospital cuando yo estaba andando. Así que me habían dado el alta en el hospital, entonces vine yo y le dije yo, me dejó ahí él, se sentó a la par de mí y le dije yo, fíjate que no tengo para la leche, le dije. Para chocolate, porque no me tomaba el chocolate, solo así solo. Yo me lo tomaba con leche. Y le decía yo, mira, Leo, ya no tengo leche ni chocolate porque el chocolate me iba a pasar en estética. Entonces vine yo y le dije, yo no me voy a tomar, él quiere que solo me tomara el chocolate. Y yo le dije, yo no me voy a tomar el chocolate solo, le dije, porque sabe que al niño voy a enfermarle. Porque vino él y me dijo, así tomátelo, si lo querés, bueno, si no te lo tomas, vino él y me lo tiró en la cara. Y le dije yo, ¿por qué me lo tiras en la cara? Le digo, viendo que está caliente, me quemé, casi me quemaba la cara. Y le decía yo, ¿por qué me lo tiras? ¿Por qué me lo tiras? Entonces le dije yo que yo tenía hambre, andaba a buscarte, le dije yo, para comprar pedazos de queso, le dije yo, porque tengo hambre, que esto con queso voy a comer, porque así no puedo comer cualquier cosa. Entonces vino él y me dijo, vaya, me voy a buscarme. Yo pasó una hora, pasó días, noches, y él no llegaba. Y yo decía, a ver, iba a traer algo, decía, a ver, iba a traer algo. Y al fin y al cabo, cuando a medianoche llegaba a tocar la puerta, de patito me levantaba. Yo había hecho una cobija así de cuarto. A medianoche vine yo y le dije, tocaba en la puerta. Y yo decía, ¿quién es? Yo me abrí, mi amor, me le abrí. Cuando le abrí la puerta, me dijo, mira, me dijo, venía bien a ver, y eso es la busca de queso que venía a buscarle. Ese es el queso que me trae, le decía. Traía una gran botella de guaro, entonces le dije yo, ¿por qué traes eso? Le digo que no, a mí, ¿quién sabe que el niño va a enfermar? Le decía yo, vos no comprendés, le digo yo, porque vos mira lo que, cómo venís, le digo. Y me dio la gran palabrota, yo le dije, no me traté, le digo, ¿para qué me traté? Le digo, cuando estuviste que ir y me conseguiste para el queso, eso no es mala, no es expresión, le digo, entonces vino y me dijo, ¿qué? Me agarró, me agarró del pelo y me caía un pedacito así, le dije, aparte que no me traté. Y viene con la gran botella de guaro. Yo le dije, ¿por qué me pegarle? Le decía, estoy haciendo mal. Le decía, ¡haceme comida! Le dije, ¡haceme comida! Le puse un plato así.
le dije un montón de comida y después de estos días, a la que está medio la bota y me aventó toda la comida por allá. Y me dio, no tuviera aguantado a ese hombre, me dio lo de eso. ¿Por qué? Por su modo de tele. Algún día me dijo, va a hallar un hombre que te quedas día y noche y me dio la palabrota. Tus ojos no lo van a ver, le dije, yo me voy a portar bien, le dije, porque tus ojos no lo van a ver. Que yo ande, que el hombre me va a pegar, le dije, porque si yo no lo investigo, el hombre no me va a pegar de por puto. Le dije, algún día me va a hallar alguien que te va a dejar toda la mostra. O sea, ni a Ruque, usted vivió una vida bien sufrida con este cliente. Y aún así habla cosas de usted, y o sea que es verdad lo que un amigo suyo que está en Estados Unidos me contó, de que usted para poderle dar de comer a sus hijos buscaba hasta la yo basura. Me iba a comer hasta la Santa Elena, me iba yo a buscar cosas, a buscar latas, papel, hierro para beber de mantener a mis hijos. Una vez a mi hermana le pegó, ¿se conoce a mi hermana? Mi hermana le pegó a él y le tocó, aquí le dijo cara. Y le dijo a él, ¿por qué me pegaste si yo no soy tu mujer? Si la que te pegaste a mi hermana, le dijo, no, mire. Mi hermana se agarraba con lo que tenía, se agarraba y le pegaba en el hombro. Mi hermana no aguantaba. Pues mi hermana se agarraba, mi hermana como que era hombre, peleaba con él. Una vez le pegó con un palo en el hombro. Ya ves, le dije yo, lo que estás cachando, le dije, esta te está pegando. No lo quería, mi hermana lo odiaba. Porque una vez le queríamos arrebatar, le arrebatamos al niño. Vino ella y se lo arrebató también, vino él y le quise pegar con la vino ella y le pescó allá por la Catalina. Le pescó una manada, le dijo. A mí, corran, dijo, que viene. Salimos corriendo todas. Veníamos nosotros a la carrera porque nosotros nos lo llevamos hasta Santa Elena a buscar cosas. Nosotros íbamos a buscar cosas. Pero es verdad lo que dice ese amigo tuyo, que comía hasta y de la basura. Cuando llegamos a la casa, no tuvimos a los cumas a buscar. La última vez que vimos a la rueda con la Yanet, lo llevó a pie la Yanet. Ella lo llevó, solo lo dio un poquito de frijoles y un huevo estrellado lo dio ella. Y ella dijo que lo había dado bastante comida. Esa vez se puso a rebuscar en los cubos de la basura. Se puso a rebuscar en los cubos de la basura. Y me dijo, que es esto, cómeme, porque no tenemos piso. Rebuscamos ahí en la basura, estuvimos comiendo. Ah, pues es verdad, o sea, eso quería saber y unos suscriptores quieren saber de que sí es verdad. Y pasamos nosotros caminando y fuimos buscando latas y lo que dejaba de la basura. Él me decía, come. Quería ver los cumbos y me decía, come si está bueno. Me decía, ¿cómo me voy a comer eso? Y no, mira que está chupo, le decía, ¿cómo me voy a comer eso? Que no entendía, le decía, yo no quiero eso, le decía yo. Pena, mira que la gente lo viene comiendo de la basura, le decía. No te va a dar vergüenza, le decía. Ay, ¿por qué me va a dar vergüenza? Vergüenza robarme, dice. Pero anda comiendo la basura, no es vergüenza. Te va a dar vergüenza vos porque vos sos el hombre de la casa, le dije. No, yo le digo. El hombre que te hace trabajar vos no pole. Iba a trabajar unos días. A los días ya, yo decía, me quitaban del trabajo. Sí, él me daba pisto, pero primero me tenía que me atrapaba todo para darme. Y que ese es el pito, me decía, te lo das a otro hombre, yo no lo doy a nadie, le digo, porque él me daba $50. Por si vos que con $50 me voy a pasar yo todas las semanas. Con $50 no voy a pasar. Ah, si quieres adaptarte, no te hace. Íbamos ahí a la tiendona. Yo llevaba un gran guacal así grande. Así llevaba un gran guacal grande. Yo llevaba un cuchillo y llevaba una manta de luz. Yo me voy a cortar los pedazos de guineo, de tomate, de cebolla y de zanahoria. Eso hacía yo, ya hacía, le hacía, con eso le hacía sopa de frutas,
Por eso que los niños están ahí, por eso que los niños están como está ahí. Le decíamos tomatada, le decíamos a la gente, mira en nuestro partido, ¿por qué los mandaba a pedir? Y yo le decía, no, yo pensé que nunca iba a llegar a esto, decía yo. Me ponía a pensar, algún día me va a pasar todo esto, decía yo. Y iba a pillarme, vamos a dejar la segunda parte de Ruth. Así es que, creo que es largo todo. Entonces, bueno, ahorita para las personas que bastante que critican a Ruth y a Joel, pues son personas muy sufridas, ¿verdad? Primero hay que conocer su historia y después yo quería también, estaba interesada en saber, porque hay dos amigos de Ruth que la conocen desde que los niños estaban pequeños. Entonces ellos dicen que para toda la gente que está criticando a Ruth ahorita, pues que le hiciéramos un video a ella donde ella explique cómo fue el sufrimiento de ella, que hasta comía de la basura. Ruth. Una vez la hallamos un gran papo así. En la basura. En la basura. Ajá. Y viene él. Mira, allá. No le vamos a quitar los chúculos. Bueno, lo vamos a comer. Ay, yo le dije yo. Y yo me lo tenía que comer porque él bien bravo. Porque no me lo comía. Y luego bueno, yo lo iba a calentar en la casa de él. Bueno, entonces vamos a dejar en capítulo. En la segunda parte, Ruth cuenta todo, que se descosa de todo. Así es que bendiciones a todos.